Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. For this very reason, Christ died and returned to life so that he might be the Lord of both the dead and the living. En el primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4. The first book of Corinthians chapter 15 verse 4 and 5. La Biblia dice también. The Bible says as well. Esto es muy importante. This is very important. La palabra de Dios dice. The word of God says. Porque primeramente os ha enseñado. For he has first taught us. Lo que a sí mismo recibí. What he received. Que Cristo murió por nuestros pecados. That Christ died for our sins. Conforme a las escrituras. According to the scriptures. Versículo 4. Verse 4. Que fue sepultado. That he was buried. Y que resucitó al tercer día. That he raised on the third day. Conforme a las escrituras. According to the scriptures. Diga conmigo, Cristo resucitó. Say with me, Christ resurrected. Dígalo fuerte, Cristo. Say with me, Christ resucitó. Resurrected. Diga conforme. Say according. Las escrituras. To the scriptures. En estos dos pasajes bíblicos. In these two biblical portions. Se nos enseña. It teaches us. Tanto en el libro de Romanos capítulo 14. In Romans chapter 14. En su versículo 9. Verse 9. Y en primer libro de Corintios 15, 3 y 4. And 1 Corinthians 15, 3 and 4. Se nos enseña de la muerte. It teaches us about the death. Y de al mismo tiempo de la resurrección. And at the same time of the resurrection. De el Cristo de la gloria. Of the Christ of glory. Yo me alegro por eso. I rejoice for this. Porque el Cristo que nosotros predicamos. Because the Christ that we preach about. Del Cristo que nosotros enseñamos. The Christ that we teach about. Si él murió. If he died. Pero si él resucitó. But he also rose again. Al tercer día. On the third day. Y está vivo. And he is alive. Y está vivo. He is alive. Y está vivo. He is alive. Alguien diga fuerte, está vivo. Someone say he is alive. Está vivo. He is alive. Fuerte diga, está vivo. Louder say he is alive. Atrás también está vivo. Say in the back he's alive. Vivo. Diga, está vivo. Say he's alive. Da fuerte ese aplauso a Cristo Jesús. Give that loud applause to Christ Jesus. Digan fuerte, aleluya. Say with me, hallelujah. Más fuerte, digan aleluya. Say hallelujah. Yo quiero compartirles a ustedes esto. I want to share this with you. Juan el Bautista, John the Baptist, cuando estaba en el río del Jordán, when he was in the Jordan River, bautizando con el bautismo del arrepentimiento, baptizing with the baptism of repentance, algo muy importante comienza a identificarse ahí. Something very important starts to happen there. Habían de docenas de hombres, there were dozens of men, de docenas de mujeres y de jóvenes, dozens of women and youth, siendo bautizados por Juan, being baptized by John, con el bautismo del arrepentimiento, with the baptism of repentance. En el libro de Juan capítulo 1, in the book of John chapter 1, versículo 29, verse 29, hay algo que impacta los corazones, there's something that impacts the de hearts, de la audiencia que está ahí, of the audience that's there. Y Juan le dice, and John says, miren al Cordero de Dios, look at the Lamb of God. Le dice, he ahí el Cordero de Dios, here the Lamb of God, el Cordero que fue en el pasado, en el capítulo 12 del libro de Éxodo. The lamb that was in the past in the book of Exodus. De una manera simbólica. In a symbolic way. Aquel cordero. That lamb. Que era un animalito. That was a small animal. Ya no iba a ser un animal más. Was not going to be a lamb anymore. Sino iba a ser una persona. It was going to now be a person. El verdadero hijo de Dios. The true son of God. Entonces la gente se quedó sorprendida. So the people were surprised. Cuando escuchó la palabra. When they heard the word lamb, pensaron que un animal iba a comenzar a correr. They thought an animal was going to start to run. Pero la gente dijo, ¿dónde está? But the people said, where is it? Porque ellos querían o pensaban y querían ver cómo lo veían en el pasado. Because they wanted to see this lamb as they had in the past. A un cordero, a un animalito. An animal, a lamb. Que era donde cada vez. That was when every time. Se hacía cada año.
that was done every year en expiación por los pecados for the sins del ser humano of the human being y todos los pecados del ser humano de los judíos and all the sins of the human beings of the Jews sobre ese cordero fell upon that lamb y aquel cordero, aquel animal and that animal, that lamb en él caían los pecados in him fell the sins de hombres y mujeres of men and women de jóvenes, de familias of young people, of en families animal. In that simple animal. Porque para Dios significaba mucho. But for God it meant a lot. Porque para Dios era un mensaje para el futuro. Because for God it was a message for the future. En alguien que iba a cargar el pecado. In someone that was going to carry the sins. Que iba a ser el verdadero hijo de Dios. That was going to be the true son of God. Escúcheme esto. Listen to this. Entonces cada año lo hacía. So every year they did this. Lo sacrificaban. They would sacrifice y rociaban la sangre de ese cordero. And they would shed the blood of that lamb. Siete veces. Seven times. En la cortina del lugar santo y santísimo. On the curtain of the holy and the most holy place. El pueblo esperaba afuera. The people waited outside. Para recibir la respuesta del perdón. To receive del the templo. Answer. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo. And the priest would go into the holy place. Y santísimo. The holy and the most para holy. Para rociar siete veces. To shed seven times. En el velo del templo. On the veil of the temple. Y de esta manera eran perdonados. And that way they were forgiven. Pero no podían entrar al lugar santísimo but las they personas. Could not go into the holy place. No les era permitido. It was not allowed. Era un cordero. It was a lamb. Un animalito. A little animal. El que hacía que de esa manera that would do this con su sangre with his blood fuesen perdonados they would be forgiven en el amor de Dios in God's love pero escúcheme bien but listen well no era que el cordero perdonaba pecados it wasn't that lamb that forgave sins era el poder de la obediencia it was the power of obedience de hacerse de esa manera that it should be done that way y el significado para el futuro and the significance for the future porque Dios manifiesta lo de el pasado because God manifests the past para realizar lo del futuro to realize the future y hacer cosas extraordinarias and to do extraordinary things alguien dice fuerte aleluya can someone say hallelujah apláudele fuerte a Jesucristo applaud loud to Jesus Christ. Esto es importante. This is very important. Esto es importante. This is important. Entonces así eran perdonados los pecados. So that's how the sins were forgiven. Con el rociar de siete veces en el velo. With shedding seven times the blood on the veil. La sangre de ese cordero. The blood of de that un lamb. Año. Of 1 year. Sin enfermedad y sin manchas. Without defect, without sickness. Ahora Juan el Bautista dice. And John the Baptist says. En el capítulo 1 versículo 29. In chapter 1 verse 29. Miren al cordero. Look, the lamb. Llegó el tiempo de la renovación de ustedes. The time has come for your redemption. En otras palabras, llegó el tiempo. In other words, the time. Donde el cordero apareció para ser sacrificado. Has come when the lamb appeared to be sacrificed. Escúcheme bien esto. Listen to this. Por eso es que Juan decía. That's why John said. Que la verdad él los bautizaba en agua. That he baptized in water. Pero que detrás de él. But behind him. Viene alguien más poderoso. Someone more powerful than him was coming to baptize them con el Espíritu Santo y con el fuego. With the Holy Spirit and the fire e iba a perdonar pecados. And he's going to forgive sins. Oh, gloria a Cristo. Glory to Christ. Alguien diga fuerte, aleluya. Someone say hallelujah. Diga más fuerte, aleluya. Say louder hallelujah. Mas sin embargo, however, Juan lo presenta. John presents him. Y Jesús aparece. And Jesus appears. El cordero de Dios. The Lamb of God. Y ese cordero de Dios. And that Lamb of God. Llamándose de esa manera. Being named that way. Juan estaba diciendo. John was saying. Este va a morir. He will die. No como los del pasado. Not like the ones in the past. Que era un animal. That was an animal. Ahora es el hijo de Dios. Now it's the son of God. Hubieron identificaciones. There were identifiers. La voz del cielo. The voice from heaven. El Espíritu Santo reposando sobre él. The Holy Spirit coming upon him. Esto es impactante. This is impacting.